Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir un super video, un super truco, porque les voy a decir cómo poder saber dónde estuvo una persona o dónde estuviste tú un día anterior con tu iPhone. Así es, nada más ocupas el iPhone y les voy a enseñar cómo podemos ver dónde estuvo una persona. Increíble, la verdad está de lujo y esto no veo que hayan muchos videos, así que se los voy a compartir el día de hoy. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, por ejemplo, me voy a meter en configuración, luego vamos a venir en privacidad y seguridad, posteriormente localización. Luego vamos a bajar y vamos a entrar donde dice servicios del sistema. Entrando aquí vamos a bajar y aquí tenemos una opción que dice ubicaciones importantes. Voy a presionar y me pide Face ID. Y como pueden ver, aquí me dicen mis últimos registros. Por ejemplo, el 26 de febrero, que es el día de ayer. Hoy estamos a 27 cuando estoy grabando este video. Y por ejemplo, aquí me da la ubicación de la casa, que es donde yo siempre estoy prácticamente. Pero ayer yo salí a dos lugares, salí a cortarme el cabello, que está aquí la ubicación y miren, exactamente allí dice. Y también salí a una tienda hasta Tlajomulco y como pueden ver, aquí está la ubicación. Y entonces, por ejemplo, les voy a decir, si mi esposa me dice, ¿dónde estuvo este vato ayer? Pues bueno, puede agarrar mi teléfono, puede acceder y aquí se va a dar cuenta de dónde yo estuve. Y así ustedes pueden hacerlo. Lo único que tienen que hacer es venir a este mismo ajuste, el que les acabo de mostrar. Me voy a ir hasta atrás, bajamos, vamos a entrar privacidad y seguridad, luego localización, luego vamos a bajar servicios del sistema y aquí en ubicaciones importantes nada más lo tienen que activar. Tienen que entrar, ponemos Face ID, activamos ubicaciones importantes y aquí nos va a mostrar el registro del día anterior. Por ejemplo, les digo, ahorita estamos en 27 de febrero y estas ubicaciones son las que yo tuve el día de ayer, ¿vale? Así es. Por ejemplo, ¿cómo se determinan estas ubicaciones importantes? Pues bueno, es donde tú estuviste más tiempo en el día. Por ejemplo, yo estuve bastante tiempo en casa, ahí está. Luego de casa salí y estuve pues fuera, donde me corté el cabello, duré como hora y media y ahí me la detectó. Luego donde salí al lugar de Tlajomulco también duré como una hora y media y ahí me la detectó y aquí está. Entonces así ustedes van a poder ver dónde estuvieron en días anteriores. ¡Ojo! Obviamente uno que es el dueño del iPhone pues va a saber dónde estuvo, pero si tú quieres ver dónde estuvo alguien el día anterior, mira, aquí te tengo el secreto. Espero que te guste mucho, espero que le des me gusta si te agradó y también espero que si eres nuevo en el canal te suscribas de mi parte. Eso es todo, yo soy Tico, les mando un abrazo, espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. Y les digo como siempre, ¡woo!